Bueno, amigos de Faenas de Campo, y hoy estamos aquí en Llano Grande, en Los Caballos Bar, viendo las carreras de caballos, las carreras de callejón tan típicas de nuestro país, tan típicas de la zona atlántica y de las fiestas de pueblo, aquí en este espectáculo de escenario que hay en Llano Grande, donde podemos disfrutar del mundo del caballo en todas sus faenas. Aquí vemos a la gente cómo se dedica a apostar y a recoger las apuestas para los diferentes caballos. Son carreras las cuales son amenizadas por nuestro amigo Luis Roldán, un locutor como poquitos hay para este mundo, para este tipo de eventos, y un hombre para subir los ánimos. Y aquí en Llano Grande esperamos que ustedes vengan y nos acompañen, porque hay muchos, muchos eventos para ver. Hombre, el Bar Los Caballos, aquí en este sector de Llano Grande, se ha dedicado a recuperar muchos de los eventos que se hacían en los pueblos antiguamente, como eran las ferias de caballos, como eran las carreras de callejón, que eran carreras que se hacían, como su nombre lo indica, en los callejones de atrás del pueblo, en los cuales se apostaba y se pasaba muy sabroso. Estas carreras por lo general se hacen en pelo, y los muchachos, los montadores, en este caso jockeys, son muchachos livianitos, jovencitos, y que llevan con muy poquito apero, únicamente un freno y poquito peso. Entonces este bar, recuperando esta tradición de la carrera de callejón, que las motos y los cuatrimotos y todo eso han ido echando para atrás, para el baúl de los recuerdos, aquí en Llano Grande está recuperando la carrera de callejón, una cosa que no se puede acabar en Antioquia. Este estadero tiene esa característica, que fue hecho para el caballo y alrededor del caballo. Entonces hizo una pista que próximamente vamos a tener vaquería, vamos a tener rodeo, y quién pues iba a pensar que el oriente antioqueño, mucha gente pensaba que era el suroeste antioqueño el que era tradicionalmente de carreras de callejón, pero el oriente antioqueño ha sido siempre una fortaleza en las carreras de callejón. El público de las carreras de callejón, cualquier antioqueño de a caballo, le gustan las carreras de callejón. Algunos les gustan las peleas de gallos, y a todos les gustan las carreras de callejón. Entonces el público es la gente de a caballo y de alrededor del caballo. Hombre, aquí se está trabajando por recuperar lo criollo. Entonces, como podemos ver aquí, todos estos ejemplares son ejemplares criollos todos, porque se está recuperando, vuelvo y repito, la tradición. Entonces la tradición eran caballos así, caballos delgaditos, caballos descarnados, caballos de muy buen pulmón, y con el jockey delgadito, entonces un delgadito con otro delgadito, mucha más velocidad. Ahí puedes ver el fenotipo de todos los caballos, que es un fenotipo rígido, unos caballos delgados, de zanca larga y muy livianitos. Hombre, en este sitio, era el sitio que necesitábamos los caballistas de Antioquia, caballistas de todo tipo, porque aquí se han hecho cosas muy diferentes todas alrededor del caballo. Primero, la feria de Ardecilla, de La Ceja, se fue hecha aquí este año. Se hizo un remate, un gran remate de caballos que hicimos hace 15 días, con 101 ejemplares de remate. Se hizo la primera válida de carreras de callejón. Hoy estamos haciendo la segunda válida de carreras de callejón. Próximamente haremos vaquería, rodeo y así sucesivamente. Entonces, en este lugar, ¿qué se armó? Se armó donde recogernos los amantes del caballo, pero del caballo en su totalidad, debido a que aquí se hacen eventos de todas las razas y por lo tanto tiene cabida todo el público de todas las razas, de los caballos ingleses, de los caballos de salto, de los caballos de vaquería, del caballo de paso fino, del caballo criollo, del caballo de carreras, y así sucesivamente de muchos, muchos eventos alrededor del caballo. Este recinto le va a servir a todo el oriente antioqueño, a toda Antioquia. ¿Por qué? Porque hay muchas partes donde uno dice, hombre, es bueno tener un lugar donde podamos hacer una exposición Holstein, o tener un lugar para hacer un remate de simbra, o de cebú, o de todo. Esto le va a servir al agro antioqueño y al agro colombiano. Ojo, estamos aquí a 3 minutos del Aeropuerto Internacional de Río Negro, entonces eso,
eso se va volviendo en esta zona, que es una zona, una milla de oro. Y aquí, gracias a Dios y a las personas de aquí, hicieron esta meca para el caballo. Porque estamos en un centro equino de toda, que reúne todas las razas de caballos en general, desde caballos los criollos colombianos hasta caballos españoles. En general tenemos en esta zona todas las razas de caballos, entonces es un escenario donde todos los propietarios de caballos puedan exhibir y todos los aficionados podamos gozar de todas estas razas. Cuando lo empecé, se presentó la Asociación de Caballistas As de Silla para ser exponente la Feria Equina que realizaban en La Ceja. Querían hacerla este año aquí, entonces con el afán de la exposición que siempre es en el mes de enero, me tocó acelerar mucho la construcción y lo hice en 6 meses. Este negocio va para que todos los amantes y aficionados a los caballos, razas, y no tiene que ser equino solamente, sino bovinos también, o todo lo que sea que requiera un escenario de estas especificaciones, lo tienen totalmente a la orden para que hagamos exhibiciones, eventos. Más o menos en un mes lo voy a tener techado, va a quedar techado 40 metros por 100 metros. Aquí en la parte de atrás se ven los troncos donde va a ir un invernadero de los que hacen los cultivos de flores. Una sola caída, 100 metros tapados, entonces se va a prestar mucho para todo este tipo de eventos, lo podemos aprovechar en todas las épocas del año sin problemas de invierno. En la parte de allá voy a hacer 4 filas de graderías en tablones y en troncos gruesos de eucalipto, no como las tradicionales graderías que de pronto se caen por decir que son en madera. Estas van a ser madera muy gruesa y unos tablones muy gruesos, van a ser muy cómodas y van a quedar bajo techo en un cortaviento que va a tener el invernadero. En esa parte van a quedar las graderías totalmente tapadas. En área construida tenemos más o menos 350 metros con capacidad para 300 personas. En la pista son 4.000 metros y en total el terreno son 37.000 metros. En la parte de atrás estoy haciendo pesebreras, ya tengo 12 listas. Voy a seguir haciendo pesebreras en madera a medida que se vayan necesitando, con el fin de alquilarlas para que las personas que quieran practicar sus deportes a caballo aquí los tengan más cómodos. O para cabalgatas también, pero que tengan sus caballos para salir a cabalgatas de aquí, ya que tenemos en la parte de atrás una carretera que nos une con San Antonio, La Ceja, El Retiro, todo por carretera destapada, entonces hay unos montaderos a caballos muy seguros. ¡Sale la carrera! Ahí va el tercero, adelante el vallo le llega, le llega, le llega, le llega el vallo, van juntos, va ganando el tercero por una cabeza, llegan allá a la tierra derecha, van parejitos señores, el vallo, el tercero adelante, tres pelos adelante, Plutón, 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 tres pelos, Plutón, 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 tres pelos adelante, vienen tres pelos adelante. Vienen tres pelos adelante, pero Plutón no deja, Plutón no se deja, Plutón no se deja. Vienen tres pelos adelante, ábranse, ábranse. Tres pelos adelante, gana Plutón, gana tres pelos,
pensamos que el sector agropecuario estaba huérfano de reconocimiento. Tradicionalmente, en el país se premian los mejores deportistas, los mejores políticos, hasta los cargos van teniendo su categorización. Y por el contrario, el sector agrícola y el pecuario estaban huérfanos. Hace 10 años, a Luz Helena Díez Vélez, presidenta en ese entonces de Promoferias, se le ocurrió que debería existir un premio especial a los mejores del sector agropecuario. Invitó a un grupo multidisciplinario de personas que en su concepto podrían colaborar en seleccionar, colocar las pautas, nombrar y promover a las personas que se hicieran merecedores a ese premio. Fue así entonces como se abrió una gran convocatoria, muy respondida por cierto, y exactamente 10 años atrás se entregaron los primeros premios. Hoy estamos en la décima versión. Versión que por cierto tuvo muchos candidatos separados en 6 categorías. ¿Cómo se accede a poder participar en el premio? Es muy simple. Una vez hecha la convocatoria, se envía a través de internet, por carta, por fax, por teléfono, por cualquier medio de comunicación, se envía la hoja de vida, máximo 2 cuartillas, diciendo los datos principales: nombre, título de la persona natural o jurídica, empresa, si es pública o es privada, teléfono, dirección, quién es el contacto, y nos cuentan en esas 2 cuartillas el por qué se creen merecedores a los premios los mejores del sector agropecuario. Este comité inicialmente hace un estudio general de todos y comienza a indagar posteriormente asuntos que sean de su interés para lograr que esté la comunicación y la información de la manera más completa posible. Faltando aproximadamente 20 días para la celebración de Expovinca, el comité ya tiene designados quiénes deben ser esos ganadores. Y esos ganadores van a ser debidamente informados para que nos acompañen en la inauguración oficial de Expovinca. Por ejemplo, para el año entrante, cuando celebramos los 25 años de Expovinca, y van a poder acompañarnos en la recepción de ese galardón. ¿Cuántas personas se pueden presentar? Todas las que quieran. Sí es muy importante que la persona que se presente de una vez nos diga: yo creo estar en la categoría verbigracia, toda una vida, sector agrícola, sector pecuario, sector de empresarismo, sector de investigación. Si uno ya tiene catalogados, se van conformando los grupos y el jurado va a poder hacer una mejor selección, porque va a entrar a comparar las ejecutorias que tiene cada uno de ellos para hacerse merecedor a dicha exaltación pública, que también, valga la pena decirlo, se hace a través de la prensa nacional, de revistas, de la televisión y de las emisoras regionales y locales. Dentro del sector agropecuario, evidentemente, y así iniciamos hace 10 años, teníamos 14 categorías. Y valga el ejemplo, en la parte pecuaria teníamos categoría avícola, porcícola, de ganado de leche y de ganado de carne. En la parte agrícola teníamos sector floricultor, reforestador y sector cultivos. Entonces eran demasiados premios. Evidentemente que teníamos también muchas personas que trataban de acceder a ese premio. Fuimos decantando con la experiencia que íbamos teniendo y dijimos: la parte agrícola es la parte agrícola y pueden participar los floricultores, los señores del caucho, los señores del cacao, los señores del cultivo de la papa, del tomate de árbol, etcétera, pero al fin y al cabo siempre será sector agrícola. Dentro del sector pecuario, toda la explotación pecuaria, desde las cabras, la parte avícola, pequeños animales, perros, gatos, etcétera, bovinos de leche, bovinos de carne de doble propósito, etcétera, etcétera.
dentro de la parte de la investigación, hay sector privado, sector público. No, dijimos, hagámoslo junto. Entonces es más reñida la competencia. Cuando manejamos la competencia en ese sentido, evidentemente estamos en las mejores condiciones para poder seleccionar el mejor entre los mejores. La Corporación Comité de Ganaderos del Meta es un ente gremial filial de FEDEGAN que cobija en su estructura organizacional 20 asociaciones de ganaderos en los diferentes municipios del departamento, agremios de la producción, entidades ganaderas y a un sinnúmero de empresas del sector. Esto le ha dado un posicionamiento en el ámbito pecuario que le permita ser el interlocutor institucional permanente de la comunidad ganadera del Meta en la región y en el país. El premio que tiene los mejores del sector agropecuario se puede dividir en algo del corazón. ¿Por qué? Porque yo participo con una gran competencia del sector y soy exaltado como el mejor, verbi gracia, en la parte pecuaria. Para ellos se les entrega un diploma, se les entrega la medalla de oro, donde aparece el mejor en la parte pecuaria, los mejores del sector agropecuario 2010. Pero adicionalmente, para el año entrante, va a tener un sitio especial en Expo Finca en la celebración de los 25 años. Va a tener un stand. Y ese stand lo puede utilizar comercialmente, o lo puede utilizar como un lanzamiento de un nuevo programa académico, o lo puede utilizar para mostrar sus productos, si es un comercializador, como hubo este año, por ejemplo, de personas que investigaron y trabajan con la comunidad, pero igualmente son comercializadores, lo puede utilizar como quiera. Y estará durante los 5 días de Expo Finca con ese stand gratuitamente. Entonces va a poder mostrar su exaltación, su diploma. Yo fui el mejor del sector agropecuario, en la parte pecuaria, en la parte agrícola, durante el año 2010. Para el 2011, cuando celebremos los 25 años, allí estarán. Y adicionalmente tendrá toda la parte que él pueda utilizar como material en su propaganda, en el manejo que le dé a su entidad, a su empresa, a su universidad, a su grupo de investigación. Entonces, tiene como múltiples facetas el poder haber sido nominado como ganador dentro de un evento de esta naturaleza. Adicionalmente, yo quiero decir, no hay nada más bueno que a uno le digan en su entidad, en su universidad, en su empresa o en su persona, si lo hizo a título personal como ganador, que le han reconocido el esfuerzo que lleva haciendo durante 1, 2, 15, 20, 50, 60 años en beneficio del sector agropecuario colombiano. Yo pienso que es el mejor premio que se puede tener. No se cuantifica en dinero, pero si a eso le colocamos el signo pesos, quien le tiene que dar la vuelta canela a esa exaltación probablemente es la misma entidad o persona que se ha hecho merecedora del premio. Hacienda La Piedad y Faenas de Campo te regalan un torete Simmental con registro. Ingresa a www.aratelevisión.com y regístrate para que participes en la rifa de LB Almanaque 242-9 que se entregará a nuestros televidentes más fieles. Faenas de Campo, por el agro colombiano. Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Simmental Simbra. Una gran empresa trabajando por el desarrollo ganadero del país. Simmental Simbra. El verdadero doble propósito para producir más carne, más leche, en menor tiempo y a menor costo en todo el territorio colombiano. Hacienda La Piedad y Faenas de Campo te regala 500 pajillas de excelentes ejemplares Simmental con registro. Solo tienes que ingresar a www.aratelevisión.com y registrarte con nosotros. No te pierdas esta oportunidad y obtén la mejor genética para tus cruces. Faenas de Campo, por el agro colombiano. Aquí hemos encontrado, me recuerdo un premio anterior, personas que se han dedicado a un cultivo determinado. Una de esas personas que ganó en la parte agrícola hace 2 o 3 años
nadie le había empujado a la tecnología en su cultivo como él. Y calladamente fue creciendo y fue creciendo. Y hoy su producto se comercializa en Centroamérica, en Venezuela, en Sudamérica y naturalmente es el mayor proveedor en Colombia. Y él calladamente hizo la investigación. Lo convencimos que presentara su nombre. Se presentó y entre otros muchos fue el ganador. Eso no es para llenarse de dinero, ni mucho menos. Ni por eso lo van a secuestrar mañana porque se ganó ese premio. No, le está reconociendo el país, en ese caso nosotros, como el comité que busca quiénes son los ganadores, le están reconociendo sus méritos como investigador en la parte agrícola, en un cultivo determinado que le da mucho beneficio, mucho empleo, socialmente es muy atractivo porque tiene una gran cantidad de personas dedicadas a ese cultivo y todos han mejorado en su condición de vida. Para ganar el premio solamente se necesita muy buena voluntad, contarnos, como decían en la radio anteriormente, cuénteme su historia, que su historia es importante para todos. Escribir una cartica a Promoferias, llamar por teléfono directamente para que le demos la dirección al teléfono 266-888 Medellín. Bueno, ok. El correo electrónico es muy simple, se trata de promoferias@une.net.co. Le damos toda la información para que lo haga a través del internet, de un correo electrónico, nos envíe a la dirección donde tenemos la oficina todos sus datos, si los quiere enviar por escrito, en una carpeta, en un libro, lo que quiera, mándenoslo como quiera. Que nosotros nos encargamos, si nos falta información, de contactarlo para que nos dé la información que fue defectuosa o que fue incompleta. Y lo colocamos inmediatamente en la lista, dentro de estas 6 categorías, que me voy a permitir recordarlas: agrícola, pecuaria, empresarismo, proyección y desarrollo, ciencia y tecnología y toda una vida. En esas 6 categorías, por favor, coloque su actividad, coloque su empresa, coloque lo que usted produce y nosotros nos encargamos de hacer un juicioso análisis. Y si nos falta, repito, información, lo llamaremos oportunamente. Y nos encontramos en Expofinca 2011 en los 25 años, las bodas de plata de Expofinca. Dentro de esa inauguración tendremos la 11ª versión del premio a los mejores del sector agropecuario.